Empezamos entón co primeira sesión de traballo donde imos presentar os retos da auga, residuos e infraestructuras e para iso están conmigo os meus compañeiros, os que quero agradecer todo o traballo e estar aquí hoxe con nós. Está pola parte da digitalización do ciclo da auga Alejandro Marín, técnico do Servicio de Cooperación. Está pola parte de xestión de residuos e economía circular María Martínez Abraldes, xefa da sección de residuos do Servicio de Asistencia Intermunicipal. E pola parte de infraestructuras temos tamén a Francisco Alonso Fernández, xefe de Servicios Técnicos e Infraestructuras e Vías Provinciais da Deputación. Como vos explicamos, o que vamos a intentar facer é dedicar unha porción de tempo a cada un dos retos e vamos a empezar primeiro co ciclo da auga. Alejandro fará unha breve presentación e acto seguido xa abrimos o turno de preguntas. Gracias, Alejandro. No, dale tú, si simplemente pon esta... Hola, ¿se me oye? Sí. Bueno, en la reunión del día 29 pusimos un poquito las objetivas de lo que es la compra pública innovadora y, en definitiva, como han comentado ya Susana, vamos a enfocarla a lo que sería la subvención del PERTE del agua. En el PERTE del agua hay una serie de objetivos, como son mejorar el conocimiento de los usos del agua, incrementar la transparencia, contribuir al cumplimiento de los objetivos ambientales, generar empleo de alta cualificación, invirtiendo en innovación y tecnología. Y para ello hay una serie de líneas de actuación. Estoy hablando siempre del PERTE del agua, que es el reto uno de la compra pública innovadora, de la consulta. En cuanto a las líneas de actuación, pues nada, mejora de la gobernanza, impulso de la digitalización, desarrollo de las ayudas, fomento de la formación e innovación en competencias digitales de la administración y en la gestión del agua. Prevé desarrollar una serie de programas de digitalización a nivel municipal, siempre y cuando se trate de uno o varios términos municipales. ¿Vale? No hace falta que se centre en uno exclusivamente. En cualquier caso, debe superar los 20.000 habitantes de forma permanente, población estacional. Quiero decir, son 20.000 habitantes de forma permanente, pero puede ser en un ayuntamiento o puede ser en varios. En cualquier caso, como veremos luego, en principio estaríamos enfocándolo a municipios pequeños, porque más de 20.000 habitantes ya suelen tener bien gestionada el agua. Pero bueno, en cualquier caso, va a haber diferentes convocatorias y ahora este borrador, como decía Susana, el importe de esta subvención iría de 3 a 10 millones de euros. ¿Cuáles van a ser los requisitos básicos del proyecto que queremos presentar? Pues que tienen que ir, evidentemente, contribuir a la consecución de los objetivos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la componente 5. Como siempre, deben cumplir los plazos previstos. Y es importante que inciden en que las actuaciones deben ser de ejecución inmediata. Ya no tan solo que haya prototipos, sino que podamos gestionarlos rápidamente. Según los términos y condiciones que se establezcan luego en la convocatoria correspondiente. Como hemos dicho, solo hay un borrador. Luego, nada, bueno, que cumpla la normativa vigente, garantizar luego el mantenimiento de operación durante 5 años, cosas estándar. En cuanto al procedimiento de la concesión, en este caso, en esta primera convocatoria, como ha dicho Susana, es régimen de concurrencia competitiva. Y es importante que para esta concurrencia competitiva ya nos establecen una serie de baremos, unos criterios de valoración que se van a llevar a cabo. Y entonces, entre ellos, en primer lugar, hablan de criterios de calidad técnica de la propuesta, hasta 30 puntos, criterios ambientales y sociales, hasta un máximo de 35, y criterios estratégicos, hasta otros 35. O sea, que tenemos que hacer un buen trabajo para lograr el objetivo. Y luego también se habla de cuáles serían las actuaciones financiables. En el ciclo del agua, el agua desde que se capta hasta que se vierte, pues hay una serie de actuaciones. En primer lugar, la actuación que denominan tipo A va a ser la elaboración y actuación de estrategias de planes, proyectos, constructivos, estudios que promuevan la digitalización del agua, labores de caracterización topográfica y digital, creación de gemelos digitales, modelos hidrológicos, hidráulicos, evolución del estado y diagnóstico de sistemas de captación, abastecimiento, saneamiento, etc.
desde la captación hasta el vertido, incluida la depuración. Y se valorará también la modelización numérica o otros tipos de actuaciones como proyectos constructivos derivados, planes, estudios, etc. Bueno, habla un poco también del tema de la calidad general, riesgos de inundación, etc. Eso sería la tipología A. En cuanto a la tipología B, ya son intervenciones específicas de digitalización del ciclo urbano del agua. Entonces aquí hay una subcategoría que son de 4 apartados en que se habla de actuaciones de digitalización centradas en infraestructuras de captación, B1, B2, abastecimiento, B3, saneamiento y depuración. Siempre hablamos pues, de la red, las redes, colectores, infraestructuras, conjunto de procesos, estaciones de depuración, etc. Y B4, que serían los puntos de vertido de aguas residuales al dominio público, tanto si se vierte en tiempo seco como si durante episodios de precipitación. Eso sería lo que es el apartado B. Todo esto son actuaciones imprescindibles, pero luego se valorará la correcta sensorización de todos estos elementos. Y en especial dedicada a la implantación de tecnologías de la información. Y por último, pues, en primer lugar se definían proyectos, en segundo lugar se hace un trabajo de digitalización y por último será la elaboración de plataformas o desarrollo de plataformas o sistemas de información y herramientas digitales para el posterior tratamiento y reutilización de los datos obtenidos. Esto es lo que se habla de la gestión en episodios de precipitación, Smart Cities, ciberseguridad, bueno, un poquito de todo esto. Y ya un poco por entrar en concreto de las condiciones que deben cumplir el proyecto que vamos a presentar, que lo tenemos todavía un poco abierto, pero en cualquier caso este PERTE exige que al menos haya actuaciones de tipología B1 y B4. B1 sería captación y B4 puntos de vertido. Bueno, independientemente de eso, dicen que las actuaciones B2 y B3 se desarrollan siempre como complemento a la B1 y la B4. Bueno, al final, un poco es la gestión integral del ciclo del agua. Nosotros en la compra pública innovadora no necesitamos que nos deis una idea de todo, simplemente que nos deis vuestras ideas concretas en cada apartado. Habrá empresas específicas en saneamiento y otras específicas en abastecimiento. Y luego nosotros intentaremos gestionar un proyecto conjunto. También comentan, lo digo así un poco por leer en diagonal, que en la tipología 2 hablan de acciones para el control y la mejora de la gestión en las fugas estructurales. ¿Vale? Y también habla de que vamos a intentar reducir el consumo de medio energético de un 10%. En relación con la mejora y renovación de las infraestructuras pendientes existentes. Y luego, bueno, el tema de los 5 años, como siempre, y bueno, que los proyectos deben incluir de forma obligatoria, que esto bueno, ya lo gestionaremos aquí, el tema del plan de gobernanza, comunicación y plan de medición y seguimiento con indicadores. Y por último, pues comentar un poco lo que serían los porcentajes elegibles. En este caso concreto de este PERTE, en principio, para ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes, se subvencionaría el 80%. En el caso de que las actuaciones, no hablando ya de ayuntamientos de mayor población, que trataran las tipologías B3 y B4, seguiría siendo el 80% y en el resto el 60%. Indican que estos proyectos, cuando sea una gestión del ciclo integral conjunta, en que se traten las 4 actuaciones, pues se añadirá un 5% adicional. Yo entiendo que sería nuestro objetivo, pero bueno, veremos a ver. Y luego, aparte de eso, que si el ámbito territorial es conjunto de más de 5 ayuntamientos, se añadiría otro 5%. Y básicamente es eso lo que queremos hacer. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues si ninguén ten unha pregunta, Alejandro, podías nos explicar brevemente cal é a casuística da xestión do ciclo da auga nos pequenos concellos da provincia? Que problemas teñen? Bueno, el ayuntamiento pequeño es todo complejo. Por un lado, tenemos que la gestión del agua es municipal, ¿vale?
eso partimos de ahí. Pero ¿qué sucede en Galicia? Que en Galicia hay agua que denominamos vecinales que no son municipales. Entonces, claro, cuando vamos a congresos o presentamos la IL en Madrid, llama mucho la atención que haya núcleos de población que no tienen red de agua. Y claro, hay que explicarles que los mismos vecinos se gestionan las traídas vecinales, tanto traídas vecinales como luego los residuos de ese agua, ¿no? Y claro, en principio es todo deficitario, pero como en el ayuntamiento solucionan, pues así vamos, ¿no? Y luego el ayuntamiento pequeño va día a día, tiene pocos recursos y entonces ahora, por ejemplo, que ha habido casos de sequía, pues lo que han hecho ha sido, pues, con dinero del plan concellos, a lo mejor hacer nuevos depósitos. Y al final vamos un poco parcheando. ¿El objetivo cuál sería? Pues intentar no hacer cosas muy tecnológicas, sino solucionar el problema que tiene el ayuntamiento. El ayuntamiento necesita una gestión, y una gestión a través de una plataforma de informática que le permita ver el estado del abastecimiento de agua, qué cantidad de agua necesita día a día, qué porcentaje de ese agua se estará depurando y, bueno, un poquito así la cosa. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna intervención? Sí, por favor. Por favor, presentádevos y decídete a entidade da que pertencedes y as preguntas. Hola. Hola, buenos días. Gracias por esta jornada, que creo que nos va a aclarar a muchas todo lo que está relacionado con este CPI. Yo soy Francisco Puga, vengo de una empresa que se llama Icarto, que, bueno, trabajamos en temas de software, información geográfica y, bueno, también temas relacionados con el agua. Una cosa que no me quedó muy clara, bueno, son varias cosillas, pero no quería tampoco preguntar todo el tirón, es, entiendo al final que esto está sobre todo orientado a municipios de menos, núcleos poblacionales, municipios, etcétera, de menos de 20.000, no de más, ¿no? Vale. Entonces, a la hora de establecer las propuestas, como comentaste ahora, creo que sería muy interesante si la Diputación pudiera disponer o publicar una especie de línea base, porque en realidad no es lo mismo que haya la mayoría. Yo entiendo que la mayoría de los municipios en Galicia, por ejemplo, ni siquiera van a tener la red de agua digitalizada. Entonces no vale de nada proponer soluciones como que vamos a hacer algoritmos de machine learning para calcular la presión en tal tubería en verano cuando viene la gente porque es de costa, si en realidad no tenemos la red digitalizada, lo que tenemos son planos en papel o un CAD. Entonces, a lo mejor disponer de esa información a la hora de elaborar las propuestas, qué municipios tienen CAD, qué municipios no tienen nada, etcétera. Entiendo que es súper complicado, pero si algo así existiera, ya sé que es súper complicado, pero si algo así existiera, sería súper brutal para poder hacer unas propuestas realmente muy específicas para las necesidades. Y no me quedó muy claro cuando estamos buscando la financiación de este PERTE del agua, si el punto A de elaboración de estrategias, etcétera, que entiendo que, por ejemplo, incluye esa parte de digitalización inicial de los activos de los municipios o las empresas concesionarias, estaría incluido, o en realidad lo que se buscan son propuestas más BCD. No, yo entiendo que vamos a incluirlas. Nosotros necesitamos trabajo de campo. Tú sabes que tenemos información geográfica, tenemos cartografía, tenemos SHPs, pero durante un montón de tiempo en diferentes proyectos se ha digitalizado y suceden varias cosas. Lo primero que suele suceder es que no está acorde a la realidad, con lo cual habría que actualizar esas redes. Segundo, que se hizo trabajo a lo mejor de CAD, que no, esas redes no tienen topología y por lo tanto los cálculos hidráulicos fallan. Y luego, tercero, y que es un poco, que el ayuntamiento no tiene capacitación para luego seguir trabajando en esa información. Entonces cogemos, llegamos, gastamos un dinero, hacemos un inventario y luego el inventario queda estancado en el año en curso, ¿no?
Entonces, la idea sería intentar que esta, cada vez las herramientas, al principio cuando empezamos, EPANET, se hizo también temas del switch, se trabajó en Bayona, eran plataformas complicadas. El objetivo sería dotar al ayuntamiento de plataformas sencillas que le permitan la autogestión. Si tú al ayuntamiento le das un panel de control en el que desde la captación hasta a lo mejor hasta el depósito, o lo que sea, y le pones una serie de sensórica en que el ayuntamiento sabe la ubicación que tiene instantánea y él sin tener que hacer nada, pues sería genial. Luego, indicarle a lo mejor que en el caso de que haga un nuevo ramal que hay que añadirlo e intentarle que de alguna manera sencilla o contando con empresas del sector, que eso se pudiera ir retroalimentando. Y luego comentabas, yo creo que la fase de toma de datos en campo es la fase B. La fase A sería hacer unos proyectos, una planificación, y en la fase B ya hacer un trabajo en campo. Y ahí, bueno, hay diferentes herramientas, ya esperamos un poco ver qué sería lo interesante. Sí, sí. Muchas gracias. Esto supongo que será adelantarse muchísimo, pero a veces los que tenemos esa vocación ingenieril y vamos a... Pero teniendo en cuenta todo lo que comentamos, entiendo que a lo mejor la idea cuando lleguemos a esta fase de licitaciones no es sacar todo junto, sino sacar primero las digitalizaciones que hagan los planes, luego las licitaciones que hagan trabajos de digitalización, luego las licitaciones que hagan sensórica, etcétera, ¿no? Entonces, a lo mejor, digo también como idea para que todos nos situemos, estamos hablando de que a lo mejor empezamos a sacar licitaciones en 2023, pero continuamos con esto hasta 2028, porque, ¿no? No, esa chacha respondo, eu que non. Isto vai pasar no ciclo da auga. Aquí estamos marcados polos plazos temporales que marca o plan de recuperación. E está previsto que sexa hasta decembro, ou sexa, ainda non saiu a convocatoria, pero nos exixen que teñamos que ter todo finalizado a 31 de decembro de 2025 e despois nos poden dar unha marxe ata, non recordo a data, en 2026. Pero iso sí que de momento está así. Supoñemos, corren rumores de que vai haber modificacións no plan de recuperación e resiliencia, pero de momento eses son os prazos que se marcan, tanto para esta primeira convocatoria como para o resto das convocatorias da auga que van a sair. En 2026 ten que estar todo rematado. De todas formas, Fran, ir a por lotes. A lo mejor digitalización, lote 1, trabajo en campo, y luego posteriormente se sacará a lo mejor ejecución de actuaciones o tenemos un poco que ver. A mí si llega una empresa ahora y me dice que tenéis depuradoras 100% autosuficientes, las metemos como sea. Porque si no, a veces gastas en depuradoras SMA o depuradoras que tienen un consumo alto del ayuntamiento, el ayuntamiento la paga y no depuramos nada. Entonces, bueno, a ver si vosotros sabéis más que nosotros seguramente. De todas formas, luego en el café charlamos, si queréis, que no hay ningún problema. ¿Alguna pregunta más? Hay moitas, eu vi moitas entidades do sector da auga inscritos. ¿Ninguén ten ninguna pregunta más? Porque si no pasamos entón ao segundo reto. Como decía Alejandro, él estará na área de café disponible para as vosas preguntas. Pois pasamos entón a parte ao reto de xestión de residuos e economía circular por parte de María Martínez Abraldes. Hola, bons días a todos. No reto de residuos nos movemos no ámbito da nova lei que se aprobou en abril
en abril de este año, como sabedes, ¿no? de residuos e solos contaminados para a economía circular. Aquí establece unos objetivos tremendamente ambiciosos para o ano 2025 e 2030 que as entidades locales teñen que alcanzar. E para alcanzar estes objetivos teñen que implementar novos modelos de recollida, especialmente de recollida selectiva. O paradigma deste reto é ese cambio de modelo, pasar dun modelo analóxico, donde ahora mismo se está recollendo a través de contenedores na rúa, al menos na provincia de Pontevedra, sin ningún tipo de control, non se sabe ni que se verte, ni quen verte ese tipo de residuos, a pasar a un modelo que permita a identificación do produtor. O sea, a Lei 7 establece que as entidades locales teñen que establecer modelos que sean máis eficientes e indica que o modelo máis eficiente é o porta a porta para poder cobrar a través do principio de o pago por xeración, es decir, quien contamina paga. Estamos en ese ámbito. Nos movemos en establecer modelos que permita as entidades locales identificar, facer unha trazabilidade de os residuos que se producen nas vivendas e nos establecementos comerciales, que son de competencia da entidade local, para poder establecer unha taxa que permita que cubra todo o servicio, tanto de recollida como de transporte de tratamento. Tamén establece esta nova lei que hai que implementar, sobre todo en ayuntamientos menores de 1000 habitantes, a compostaxe local. Dentro da Diputación, sabedes que temos o proxecto Revitaliza, donde mediante compostaxe comunitaria e compostaxe individual estamos a tratar os bioresiduos que se xeneran nos fogares e nos produtores singulares pequenos, pero é difícil de identificar, especialmente no ámbito domiciliario, por un composteiro individual nas vivendas que teñen unha pequena parcela e moi sinxelo e relativamente económico, o que é terrible para as entidades locales, terriblemente caro, é o seguimento. Por lo tanto, tamén aí existe un ámbito de traballo en poder establecer algún mecanismo nos composteiros individuales que nos permita, pues, de unha forma non presencial, sino a través de tecnoloxías, que nos mande información de enchido de ese composteiro individual e de temperatura, por exemplo, ¿no? Que desta maneira nos permitirá saber, ou aos concellos se permitirá saber, si o proceso que está facendo ese ciudadano é correcto e, ademais, canto está vertendo nese mecanismo, ¿no? Nesa ferramenta que é o compostaxe individual. Por lo tanto, o que buscamos é eso, como poder implementar sistemas tecnolóxicos que permitan aos concellos saber das diferentes fraccións de recollida selectiva que hai que establecer nos municipios de aquí a 2024, que hai que establecer a fracción orgánica, os textiles, os residuos domésticos perigosos, etc., que son moitas fraccións que ahora mismo os concellos non están levando a cabo, como implementar sistemas que sean eficientes e relativamente pues que os costes non vayan a abocar aos concellos toda, en un buraco económico que ahora mismo xa teñen, ¿no? Establecer, sobre todo, as tasas individuales, como poder cobrar a cada ciudadano en función de o que produce. Un pouco isto é no ámbito nos que nos movemos neste reto. ¿Alguna pregunta a este respecto? Sí, hola, buenos días. Bueno, mi nombre es Diego Méndez y vengo de Anfaco. Quería preguntar de esto dentro de este reto, si también, digamos, que lo que se ha comentado es, digamos, que entra dentro del ámbito municipal de gestión de RSUs, de acuerdo a las nuevas legislaciones. Quería saber si dentro de este reto también tendrían cabida, pues, la gestión de otro tipo de residuos que en ocasiones generan los municipios o que se generan en los municipios, pero que se escapan un poco relacionados con actividades tipo, pues, por ejemplo, marisqueo, otro tipo de actividades
que generan una gran cantidad de residuos dentro de en municipios costeros y que entrarían dentro del número de habitantes para el que se plantea esta actuación. No sé, por ejemplo, algas de arribazón, por ejemplo, En principio, a lei 7 establece a obriga para os residuos domiciliarios os asimilables a domiciliarios. E aquí entraría a discrecionalidade do Concello. O Concello pode incluir dentro da súa xestión determinados residuos que se xeneran no ámbito municipal, sí ou non. É dicir, un establecemento comercial que xere residuos que non son asimilables a urbanos, por exemplo, o Corte Inglés, que pode xerar cartón, que pode xerar envases, que pode xerar incluso roupa o textil, en este caso, o Concello ten que decidir se quere xestionar eses residuos ou non, ou obrigalos a que contraten un xestor autorizado. No caso en que eles, ou como o municipio, quera xestionar esos residuos a través dunha tasa que estableza, entraría neste modelo de tecnolóxico, lóxicamente. Pero establecer un sistema que permita para determinados residuos despois é moi fácil meter outro residuo que queramos xestionar. A cuestión é saber e poder identificar a trazabilidade. Aí, por exemplo, en Baiona, concretamente, eu sou do municipio de Baiona xestiona as algas de Ribazón, por exemplo. Pois sí, entraría dentro o ámbito municipal do Concello de Baiona. No, lo decía porque, bueno, en determinados municipios sí que en algún caso lo gestiona el municipio, incluso hay algún proyecto piloto de compostaje, pero en otros en realidad no lo gestiona nadie, es decir, se está incumpliendo la ley, entonces... No sé. Sí, porque hay determinados residuos que a ley te permite, le permite ao Concello decidir se o quere xestionar con medios propios ou te obriga ao produtor, en este caso sería a Asociación de Marisqueiros, me imagino, ou quien se encargue de sacarle valor a esa zona de costa, quien ten que xestionalos. En Pollo eu sei que tivemos algún contacto con empresas mariscadoras precisamente para xestionar as algas que recollían na limpieza, pero o fai a asociación, non o fai o Concello, no caso de Pollo. Pero, al final, da igual que residuos sean, porque se se implementa un sistema para un residuo que pode ser papel-cartón, vai a seguir o mismo modelo para outro tipo de residuos. Non sería o limitante saber que residuo é. Ahora mismo, con respecto ás algas, temos unha subvención no Revitaliza de agrocompostaxe, donde se han presentado algunha empresa para a construcción de plantas de compostaxe para o tratamento de algas. ¿Alguna pregunta más? Quería contar cosas así con Ceralmi también. Recordad también que queremos un poco en la jornada, no hace falta que intervengáis con las preguntas, ¿vale? Que también podéis intervenir para contar un poco dónde podéis posicionar en un proyecto, ¿no? Sé que lo maravilloso de precios y los micros y tal, o sea, mejor con este. A ver, hombre, con este mejor. Pues impone un poco, ¿no? Pero la experiencia que tenemos nosotros desde Nosulti, que muchas veces acompañamos a compradores públicos en procesos de compra pública e innovación, pero en muchas ocasiones cuando no estamos ayudando al comprador público, ayudamos al lado de la oferta, ayudamos a que se presenta, es que después de estos eventos os vais para casa y empezáis a decir, pues yo solo puedo cubrir una parte del reto, presento una propuesta parcial o me voy buscando ya otras entidades que puedan complementarme y resolver el reto de manera más integral. Como ese problema existe, las entidades como la Diputación que saca la consulta siempre os dejan, oye, puedes presentar una propuesta que resuelva solo una parte del reto, porque es valioso saberlo. Pero la realidad es que una propuesta integral entra más por los ojos.
Porque cuando tú estás al otro lado, si alguien te plantea todo el dibujo y te dice la sensorización te la voy a hacer así, la integración del sistema de información te la voy a hacer así, la gestión de la recogida te la voy a hacer así y te lo pinta toda una propuesta, tú ya estás viendo un poco el problema que quieres resolver, cómo alguien te lo plantea. Para eso, para conseguir eso es fundamental que varias entidades os asociéis en presentar una propuesta única. Y yo sé que hacéis verdaderos esfuerzos en buscar quién podría hacer esto que yo no hago. Bueno, pues ese alguien está sentado aquí. Entonces, yo en general os animaría a que intervengáis ahora al final de cada reto, no para hacer una pregunta, sino para decir, oye, pues mismo empiezo con Anfaco, igual me aprovecho de que has hecho una pregunta, decir, oye, nosotros en este reto nuestro posicionamiento es, oye, solo cubrir la parte del residuo que viene de residuo marino, pero nos interesaría contactar con empresas de sistemas de información para que haga la capa de sistemas de información. Intervenciones así de sencillas os las agradeceríamos porque os van a venir bien a vosotros. El de sistemas de información os está viendo aquí, igual también interviene, una de café os ficha y va a hablar un poco con vosotros. Entonces, recordaros un poquito a la que estamos empezando la dinámica, para cada uno de los retos, que si os agradeceríamos que a la carga de reto, los que tengáis interés, habléis, aunque sea 30 segundos, para decir, oye, yo soy de esta empresa, de este centro de investigación, yo cubro esta parte, no cubro esta otra, ¿no? Porque de verdad que va a ser bueno para vosotros y este es uno de los principales objetivos por los que la Diputación ha organizado la jornada. Si alguien ahora me quiere dejar quedar bien y hacer una intervención de estas, yo estaría eternamente agradecido. Bueno, pues yo tomo el guante. Soy Ana Bota, soy la gerente del clúster Viratec de Soluciones Ambientales y Economía Circular. Y bueno, me pongo a disposición de los participantes hoy aquí en esta jornada por si alguno pues necesita de nuestro apoyo para identificar esos partner o esos compañeros para estos proyectos. Bueno, pues si nadie más se anima, pasaremos al siguiente reto y después ya de presentar los tres retos, pues sí que os pediríamos, antes de irnos al café, por lo menos que nos presentemos todos y digamos qué capacidades podemos aportar a estos retos. Ben, agora paso lle a palabra a Francisco Alonso Fernández, que é o xefe de Servizos Técnicos de Infraestructuras e Vías Provinciais, e tamén me contou un paxariño que noutra vida tamén estivo moi involucrado en todo o tema de augas, co cal creo que a súa visión tamén no reto da digitalización da auga tamén pode ser moi interesante. Gracias, Susana. Bueno, bons días a todos. Simplemente vou a dar unhas pinceladas de como funciona o tema dos retos. Dividimos en dous os retos. A Diputación ten alrededor de 1.700 kilómetros de rede de estradas e o que se trata, basicamente, en este caso, é da conservación, da xestión e de implantar, digamos, estrategias innovadoras. De onde sacamos estes retos e estes subretos? Pois, para todos, un pouco a base que temos é o recén elaborado Plan Estratégico de Vías Provinciais. Aquí, digamos, que están todas as innovacións, digamos, co seu TIC marcadas todas, e de aquí sacamos pois un pouco estes subretos que son os que nos vamos a centrar. Vou simplemente a ler un pouco o que é a programación feita e logo xa no café ou durante as preguntas pois clareamos calquera intervención que poidades ter. Antecedentes e justificación da necesidade. Transformación de las tradicionales infraestructuras viarias por otras más modernas y sostenibles con el fin de preservar natural y patrimonialmente los espacios atravesados. Caminar hacia el cumplimiento con los objetivos de desarrollo sostenible y alcanzar las metas del Acuerdo de París de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Hay un cambio de paradigma con el objetivo de liderar una auténtica política de movilidad y transportes. Estamos en ello, priorizando la habitabilidad, la inclusividad y el beneficio social en sus actuaciones. Una prioridad que implica abordar los retos medioambientales, tecnológicos, sociales y económicos de este sector estratégico, garantizando el derecho a la movilidad de las personas y el impulso al transporte de mercancías
como actividad esencial que contribuye al crecimiento económico y a la creación de puestos de trabajo, así como al equilibrio territorial y a la lucha contra la despoblación, un reto del que queremos ser partícipes desde la Diputación. Ese es el reto, digamos, marcado con sus connotaciones europeas y, digamos, para desarrollar. Lo dividimos luego en dos subretos. Para centrarnos más un poco lo que creemos más interesante, aunque evidentemente en el plan estratégico hay otros, coches eléctricos, drones, etc., ¿no? En el subreto 3 hablamos de la gestión viaria. Nos interesa, la finalidad es disponer de tecnologías que permitan supervisar el estado de la red viaria en tiempo real, mediante tecnologías RTRM. Saber cómo están estas vías y poder tomar determinaciones rápidas. Se plantea el desarrollo de una plataforma que permita utilización de sistemas de información geográfica, GIS, para identificar cada una de las vías. Por supuesto, con toda la información que ya tenemos inventariada y todo el trabajo que tenemos realizado a vuestra disposición. Dispositivo que puede equiparse a bordo de vehículo y que a través de la toma de imágenes y la utilización de diversos sensores sea capaz de evaluar el estado del pavimento determinando niveles de fisuración, de regularidad superficial, así como de evaluar el estado de la señalización, tanto horizontal como vertical. De alguna forma, lo que queremos es que nuestros vigilantes, nuestros inspectores, puedan tener unos criterios, digamos, uniformes para todos, en que la decisión no sea arbitraria, de que cada uno tenga su ojo clínico, ¿no? De alguna forma, esté estandarizado el proceso y tomar las decisiones que haga falta, lógicamente. Detectar y clasificar anomalías de la red viaria mediante la aplicación de algoritmos de inteligencia artificial que incluso incorpore para análisis imágenes procedentes de ortofotos. De toda la red viaria, pues, digamos, tenemos esa imagen con láser, etcétera, bueno, pues que nos pueda permitir tomar decisiones rápidas, esos algoritmos. Generar alertas allí donde el sistema detecte anomalías y priorizar tramos de actuación paliativa, donde la situación sea que nos lo vaya priorizando de alguna forma. Y aplicar tecnologías de Big Data con el objetivo de realizar estudios preventivos sobre la red viaria, mapas de calor de lugares más proclives a la aparición de anomalías, para tener, digamos, chequeado el estado de todas las carreteras. Ya os digo que son 1.700 kilómetros y es un tema ambicioso, pero bueno, lo que queremos son herramientas. El subreto 3.2 habla de firmes, le llamamos firmes innovadores. De alguna forma, la finalidad es trabajar de forma más eficiente con tecnologías sostenibles y económicas que permitan obtener soluciones para reducir las emisiones y aumentar la sostenibilidad en la producción de mezclas bituminosas para pavimentos. Hablamos ya de los firmes de las carreteras. Se busca la implementación de nuevas metodologías que permitan el desarrollo de proyectos de infraestructura vial dentro de los cuales emplear pavimentos ecosostenibles creados a partir de materiales reciclados que podrían crear una tendencia en el sector y, consecuentemente, impulsarla hacia un desarrollo sostenible. Tenemos una beta y queremos aprovechar, digamos, esa innovación en cuanto a estos productos. Soluciones que permitan el empleo de temperaturas de fabricación más bajas, reduciendo consumos, reduciendo emisiones y mejorando las condiciones de trabajo de los operarios, tanto por la temperatura de trabajo como por la menor inhalación de materiales volátiles. Hablamos de baja temperatura. Las soluciones podrán incluir reciclaje de asfalto, el almacenamiento correcto del material reciclado, el uso de asfalto de baja temperatura o temperatura reducida, entran los dos factores, la electrificación de los tanques de betún asfáltico y el uso de energías renovables o combustibles del futuro. Digamos que divididos esos dos retos, uno orientado a la gestión y otro orientado al tema de los firmes. Este, digamos que es un poco para centrar lo que nosotros aportamos dentro de infraestructuras. Gracias. ¿Alguna pregunta, alguna intervención?
Bueno, si no hay ninguna pregunta, luego en el café, más íntimamente podemos ¿sí? hablar sobre estos temas que queráis oportunos. Disculpen por volver a hablar, pero bueno, como nadie se animó, pues si acaso hay... Agradecemos mucho. Vale, yo, bueno, como comenté antes, vengo de una empresa que se llama Icarto. Trabajamos en GIS y sobre todo trabajamos en dos ámbitos, que son el agua y las carreteras. El agua, no tanto la hidráulica, sino la hídrica, pero en el caso de bueno, pues retos como el del ciclo integral del agua urbana, estamos en contacto con una empresa de Cataluña que por desgracia no pudo venir a esta jornada presencial, que ellos, que se llama Vegeo, y ellos sí son expertos en drenaje, saneamiento y abastecimiento urbano, ¿no? Tienen un producto que se llama GIS Water, que es una aplicación de software libre que está bueno, implantada en varios países y que puede ser muy interesante para este tipo de soluciones. Y en el caso de Icarto, bueno, tenemos bastante experiencia en el tema de la información geográfica y, de hecho, por ejemplo, pues, desarrollamos el sistema de información geográfica que usa Audasa para la AP9. Pero en estos retos que, por ejemplo, de carreteras que está tan enfocada pues, al real time, digamos, esa es una de las partes que nos... y sensórica, etcétera, es una de las partes que nos faltaría más a nosotros. Y si se me permite también otro detalle, no me acuerdo de tu nombre, disculpa. Manuel. Gracias. Nosotros seguimos de cerca, somos una empresa pequeña, ¿vale? Somos menos de 15 personas y seguimos de cerca algo otro reto de CPI y la preocupación de las empresas pequeñas, que estoy seguro de que muchas tienen en la cabeza, es qué va a pasar cuando salgan las licitaciones, porque realmente es verdad, las propuestas integrales venden mucho, son muy fáciles de gestionar, hay mucho dinero y entonces... Dos empresas pequeñas, tres empresas pequeñas no se pueden unir para hacer frente a una licitación de 2 millones de euros. Es inviable, no das con la solvencia técnica ni económica y en el momento en que juntas varias, el caos de gestión que se produce es impresionante. Entonces yo no sé si a lo mejor la previsión es, ya la tenéis en la cabeza, que lo que van a salir son un par de licitaciones grandes, integrales, etcétera, o realmente pues, la idea es... buscar esa especificidad local que pueda atacar problemas muy concretos. Yo te diría, no sé si se me oye bien con este o con el otro. Yo te diría que es pronto para decirlo. A ver, es bastante habitual que en procesos de compra pública e innovación la solvencia, sobre todo las económicas, se bajen mucho para favorecer la participación de pymes y startups. Eso tenlo un poco en cuenta y no esperes, no tienes por qué esperar por la trivialización y se sale con 1 millón de euros que te pide una solvencia equivalente económica clásica para un contrato de ese tamaño, ¿no? O sea, yo lo primero que te diría es que sí que no empecéis con el prejuicio de pensar que la solvencia económica va a ser muy grande, porque insisto que en compra pública e innovación es bastante habitual que la solvencia económica se rebaje mucho, la ley lo permite para favorecer participación de pymes y startups, ¿no? Normalmente lo que se da más importancia es precisamente a la solvencia técnica, a la capacidad de desarrollar. O sea, es que me sale también que en procesos de compra pública e innovación lo que se busca es comprar que alguien desarrolle una solución y probarla, pero no se busca tanto, y aparte la financiación ahí pone un límite, comprar el despliegue. Es decir, luego esta solución, replicarla, pues, por ejemplo, en muchísimos municipios. ¿Vale? Ahí incluso la financiación te pone topes. Con lo cual, ahora buscas más la solvencia de alguien que sea capaz de desarrollar la solución y no tanto la solvencia de alguien que sea capaz luego de mantenerlo y extenderlo en muchos sitios, que probablemente eso sea fruto de objeto de una segunda licitación fuera de lo que va a ser la compra pública innovadora. Es un poco por un lado, desde luego ahora es prontísimo para decidirlo, tenemos que ver las propuestas para montar el puzzle y ver si van a ser pocas licitaciones de soluciones integrales o muchas de soluciones pequeñas. Lo que yo sí digo es que es verdad que para que esté de este lado, si un consorcio se agrupa y te pinta todo, es más fácil. O sea, esto... es indudable, ¿no? Y luego respecto a la coordinación, ahí te voy a contestar a la gallega, depende. O sea, es bastante habitual que los procesos de compra pública e innovación los adjudicatarios sean consorcios, bien porque se agrupe en UTE o bien porque haya una empresa tractora y haya varios subcontratistas, y ahí siempre es deseable que alguien, puede ser que tenga experiencia, haga esa labor de coordinación. Entonces yo también os animo ahora a explorar esas colaboraciones, ¿eh? Porque dividas en varios lotes o contratos o no, al final la coordinación tiene que haberla igual, técnicamente para que la solución funcione. Es decir, yo puedo contratar todo junto y obligar a que uno coordine el consorcio o puedo contratar todo por separado y obligar a uno que coordine a todos. No sé si me explico, pero al final alguien va a tener que coordinar aquello desde el punto de vista técnico, no sé si me explico. Con lo cual, sí que es bueno ya desde que, en mi opinión, que desde la fase de consultas
vayáis buscando también a alguien que tenga esa capacidad un poco de coordinaros. Muchas veces, pues, cuando hay una capa de sistemas de información, es precisamente el integrador de sistemas de información el que ve un poco todo el proyecto, es capaz de hacerlo, no tiene por qué ser ese, ¿no? Pero yo os animaría a buscar un poco también ya ahora empresas que puedan hacer ese rol de coordinaros a varios, ¿eh? Porque de alguna manera u otra se contrate más atomizado, se contrate más agrupado, alguien va a tener que coordinar un poco las soluciones. Entonces eso ya es bueno ahora como empresa que quiere ser competitiva la consulta, identificando a alguien que pueda ir haciendo ese papel, digamos, ¿no? Bueno, Fran, si a mí me permites, si permito completar lo que ha dicho Manuel. Mira, nos cando decidimos lanzar este programa de compra pública innovadora, fixémoslo con dous objetivos, ou a filosofía na que estamos pensando ten dous objetivos. Evidentemente, dotarnos dunhas solucións a unhas necesidades, a unhas problemáticas que temos, pero como segundo objetivo, e o puxemos ao mesmo nivel, é dinamizar o tecido productivo da provincia de carácter innovador. E sabemos pois, que ten unha talla pequena, mediana, e iso é o que buscamos. Co cal, non queremos excluir, queremos todo o contrario, dinamizar e promocionar a vosa participación, o tecido productivo innovador da provincia de Galicia. Vale. Creo que había outra pregunta, sí. Sí, hola, bons días. Meu nome é Ramón Martínez, veño de Ingeniería in situ. Nosotros participamos en unha primeira parte da Diputación na digitalización das carreteras con un software que ten agora mesmo a disposición a Diputación e, polo tanto, collendo o guante de Manuel, pues, aproveitamos para presentarnos e para no café intercambiar todo tipo de cuestións de cara a poder abordar estes dous retos, sobre todo o primeiro no noso caso. Moitas gracias. Sí, gracias, in situ, gracias, Ramón. Sabemos que do traballo que fixestes, no, do inventariado, e logo tamén da colaboración, cando puxemos en marcha o proxecto para detectar, digamos, problemas nas obras de fábrica de todas as estradas da provincia de Pontevedra, pasos superiores, pasos inferiores, a vosa colaboración tamén foi inestimable, porque, de alguna forma, a empresa que está levando a cabo, digamos, toda esa detección, toda esa búsqueda de problemática nas pontes, priorizando cales están peor, donde hai que actuar, se implementou dentro do inventario que vos tiñades co vosso láser e todo eso. Gracias. No sé si... Sí, ahora sí. Buenos días. Mi nombre es Alberto Jiménez, de Adasa Sistemas. Bueno, un poco cogiendo la voluntad que se agradece de hacer estos eventos y podamos hacer networking, aparte de profundizar en las necesidades. Bueno, nosotros somos una empresa con la voluntad de ser un socio en la transformación digital del sector, con lo cual el reto es el de agua. Y bueno, un poco también por abrir donde tenemos interés. Nosotros somos una empresa que hacemos integraciones a medida, con lo cual tenemos algunas capacidades, sobre todo la de desarrollo de software propia. También tenemos soluciones de sensorización, pero estamos muy abiertos a las colaboraciones con empresas pequeñas y cogemos ese rol de liderazgo y coordinación para estar en in between, ¿no?, de la necesidad del cliente y las capacidades tecnológicas que podemos aportar en conjunto. Gracias. Algúnha outra intervención máis? Aproveitade agora para presentarvos, porque así, agora, cando salgamos ao café, que vades a ter, como se nos ha quedado un pouco corta, vades a ter bastante tempo, podedes vos identificar mellor. E facedelle preguntas aos meus compañeiros, que están hoxe aquí. Despois as preguntas teremos que respondelas nos. Aproveitade. Hola, buenos días. Yo soy Gonzalo Abuín, de Perfect Numbers. Somos una startup muy pequeñita de la provincia de Lugo y, bueno, tenemos más de 100 depósitos de agua en ayuntamientos pequeños monitorizados. Entonces, conocemos a la perfección toda la... ¿Sí? ¿Municipales? Municipales. Pero son vecinales, titularidad. No, titularidad de ayuntamientos. Aquí en la provincia de Pontevedra tenemos un proyecto con la Mancomunidad del Salnés y tenemos monitorizados 8,
8 depósitos, Sanxenxo, Cambados, Ogrove, Meis, Ribadumia y Meaño. Entonces, bueno, nuestra capacidad se centra, tenemos un dispositivo de fabricación propia y tenemos también un software con el que estamos trabajando, un panel muy sencillo de esos que comentabais para que los ayuntamientos tengan fácil la revisión de las captaciones, y estamos en un proceso de llegar al punto de destino, a los contadores en domicilio con tecnologías LoRa. Entonces, bueno, desde aquí también me doy a conocer o nos damos a conocer para lo que sea necesario, ¿vale? Gracias. O sea, y a lo mejor, Fran, si vosotros hacéis el trabajo de campo, hacéis el tema GIS y ellos ponen la sensórica, blanco y en botella. Bueno. Bo día, eu son Xosé Manuel García da Universidade da Coruña. Falo do meu libro moi brevemente. Nosas capacidades fundamentais témolas no ámbito da enxeñería civil e enxeñería da auga, onde contamos co grupo GEAMA, que probablemente sexa un dos máis relevantes a nivel nacional, ¿no? E tamén no plano de digitalización, co CITIC, que sería o centro especializado en tecnoloxías todas vinculadas ao ámbito TIC, e que ambos centros poden tamén traballar e ofrecer as capacidades de maneira conxunta. E en segundo lugar, unha pregunta xa centrada no que dicía Manuel antes. Realmente, nesta fase inicial de formulación das expresións de interese, é probable, factible, mesmo desexable, que ao mellor se atomice en temas de capacidades unha primeira expresión de interese para que despois se poda nunha segunda fase, digo porque os prazos tamén son os que son, malia a extensión, ¿no?, que foi moi, 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 moi pertinente. Pero sí que é interesante ver se despois sí que se poden xuntar esas capacidades. No, el interés de hacer las dos propuestas, aunque suene raro, es que normalmente una vez que se reciben las propuestas y se evalúan, no es infrecuente que con alguna de las propuestas haya una fase de entrevistas, en las que se llama que manda la propuesta, se profundice, se le pida aclaraciones, ampliación de información, etc. Entonces, si tú vas solo con tu cacho y en consorcio con otros, pues igual nos interesa más llamarte solo, porque la duda la tenemos solo en tu cacho. Mientras que, pero también es muy interesante que la mandes en consorcio, porque a veces una propuesta es más atractiva cuando ya la ves integrada. Vale, ya veis un poquito la puede integrar. Entonces, no va a pasar nada porque mande solo un cacho, digamos, la parte que puede solucionar, pero si puedes hacer un esfuerzo en los diños que quedan también para intentar hacer algo de networking y también integraros una propuesta más grande, también es buena idea. Vale, porque yo insisto que luego, sentado aquí, cuando ves una propuesta más integral, pues entiendes un poquito mejor las cosas. Lógicamente, después, cuando si va todo bien, que lo normal es que vaya bien, se consiga la financiación, ya será labor de la Diputación ver cómo agrupa las cosas, cómo las compra, lo que decíamos, si las divide en lotes, si no, si busca una propuesta integral, si busca quien coordine. Y siempre desde la óptica que decía ante Susana, de, bueno, en todo lo que la ley permite, intentar favorecer en lo que se pueda tejido empresarial local, centros de conocimiento que hay en Pontevedra, en Galicia, etc., ¿no? Entonces, no cojas como una obligación ahora tampoco lo de hacer propuestas integrales, pero si se puede y da tiempo a hacer las dos cosas, decir, oye, yo, ese es el caso que yo resuelvo, pero también establecí una alianza con, o una primera alianza, que luego no hay por qué mantenerla, ¿no?, con estos agentes para darte una visión más integral, hombre, favorece, facilita el trabajo desde este lado. O sea, eso es innegable, ¿no? No sé si me he explicado. Sí. A cuestión era simplemente si a posteriori, una vez presentadas las diferentes expresiones, es factible también decir, establecemos los contactos, imaginademos, o si... Sí. Por unha cuestión de tempo non chegamos a unar porque non é materialmente posible. Despois podese facer ese traballo desde arriba de... No te había entendido al 100%, perdón. Claro, me referíame a iso. Cuando se acaba el proceso de consultas se presenta lo que se llama el informe de conclusiones, ¿vale? Ese informe se publica, la Diputación tendrá que ver si además quiere hacer un evento pues de este estilo para presentar las conclusiones, que suele ser habitual, pero lo tiene que decidir, ¿no? Entonces ahí es bastante frecuente, o sea, no es bastante frecuente, es obligado que se publique quién ha presentado propuestas, a menos identificar el CITIC o UDC barra CITIC ha presentado propuesta. Pero además se suele presentar, que lo tenéis en las bases de la convocatoria, se suele publicar pues,
un pequeño resumen, sin desvelar nada confidencial, de sobre qué iba la propuesta de esa entidad. Que no pierda en ningún momento la confidencialidad, pero que se sepa un poco el tema. Y eso hace precisamente para favorecer lo que estás pensando tú. En que luego, cuando salgan las licitaciones, tú te puedas hacer el mapa y decir, oye, vinieron 60 entidades a la consulta de mercado. Eso no quiere decir que la entidad 61 que no vino a la consulta puede ir a las licitaciones, que puede ir perfectamente. Pero estas 60 que vinieron, pues 12 estuvieron en el reto de carreteras, pero es que estas 12 que vinieron, 3 tienen componentes que yo no tengo. Entonces, ese propio informe de conclusión es una herramienta que a ti te va a ayudar luego a montar consorcios, a identificar consorcios a los que subirte de cara a las licitaciones, ¿no? Esto se hace con el informe de conclusiones, que, insisto, que puede ser previsible que la Diputación además haga un evento y puede que además en ese evento vuelva a favorecer el networking con alguna herramienta que se piense llegado el momento. Pues muchas gracias y nada, a vosa disposición. Gracias, Xosé. Sí, o que dixo Manuel, pois eu recollo tamén o guante e nos comprometemos a que na medida do posible organizaremos un evento xa cando teñamos todo moito máis pechado e preparado para a presentación das conclusións e tamén para favorecer outro evento de networking. Pero aí sí que xa me teredes que ser un pouquiño máis activos, non? Vamos a poñer unha ficha a cada un. Sí, por favor. Hola, bos días. Eu son Eva, represento a COXAPO, que é a Asociación de Traídas de Auga de todo Galicia, e nos principalmente no que estamos a traballar é sobre todo en digitalizar o ciclo da auga desde as catacións hasta o propio usuario. Non só para as traídas, que o que estamos facendo é que sexan autosuficientes e que poidamos levar un control moito máis eficiente, senón tamén para que os municipios lles poidan servir eses datos para planificar os seus plans de abastecemento. E iso é un pouquinho o que estamos. O que estamos é intentando reducir costes e que sexan os propios veciños que teñan eses datos, pero tamén o propio municipio. Desde controlar non só volumens de auga, monitorizar depósitos, catacións e todo eso, senón tamén o controlar a calidade da auga. Saber en todo momento que auga está chegando ao grifo do consumidor. Moitas gracias. Alguén máis? Bueno, mi nombre es Jaime Sucasas y represento a Teimas, que es una empresa tecnológica que desarrolla software para gestión de residuos. Tenemos diferentes productos comerciales para diferentes ámbitos en este sector. Y bueno, obviamente estamos abiertos a recibir cualquier propuesta por parte de cualquier persona que está aquí. Y también quería hacer una pregunta con respecto al tema de presupuesto, porque habláis de 10 millones para el tema de ciclo del agua, 2 millones para el resto de proyectos innovadores. No sé si tenéis ya algún reparto realizado de estos 2 millones con respecto a los retos, o son 2 millones en global y una vez que analicéis las propuestas, pues estableceréis el presupuesto para cada reto. Non, aínda non o temos decidido, será en función das vosas propostas. E despois tamén veremos se troceamos, se facemos en paquetes máis grandes, ou mellor no programa, o sea, no reto da digitalización do ciclo da auga, xa vos digo que sí ou sí, vamos a sacar algo, pero mellor, pois, en función das propostas recibidas, pois, polo menos, para este primeiro proxecto de compra pública innovadora, podemos decidir non ir con todos os retos. Será en función tamén das vosas propostas que nos fagades. E por iso é importante a consulta preliminar, non? Para que nos digades a que reto ou a que porción ou a que parte queredes ir e esa estimación económica para despois, como di Manuel, montar o puzzle e ver como encaixamos todo. En el tema del PERTE, lo que yo creo que se ha reflejado aquí es una estimación, como se decía, del presupuesto que se puede llegar a conseguir, de esa orientación de los 10 millones de euros. En el tema del resto de retos que van a ir a esa convocatoria que antes nombraba Susana, ¿no?, en la introducción del Ministerio de Ciencia, Compra Pública e Innovadora, ahí el Ministerio establece un mínimo de que el presupuesto global del proyecto, que puede englobar varios retos, tiene que tener al menos 5 millones de euros, ¿no?, de los que a su vez al menos 4 tienen que ir directamente a licitaciones de compra pública e innovación. Es decir, que la Diputación tiene un suelo de 4 millones de euros que tiene que dedicar en licitaciones de compra pública e innovación en todos los retos que no sean el que va al PERTE del agua. ¿Vale? Esa es la situación de partida.
Pero a partir de aquí hay muchas formas de hacerlo, porque la Diputación puede plantearse ir a un proyecto más grande, tendrá que cofinanciar más y para que quiera cofinanciar más tendrá que estar convencido de que las propuestas que habéis hecho son suficientemente interesantes para que le merezca la pena invertir para cofinanciar esos fondos que va a captar, porque tiene que cofinanciarlos. Entonces ahí os animo a animarlos, ¿no? Que decir, cuanto mejor sean las propuestas, pues probablemente la Presidenta y todo el equipo de Gobierno se animará más a ir a una propuesta más ambiciosa, ¿no? Y luego, efectivamente, el reparto entre retos lo puede hacer un poquito como quiera. Entonces, para eso tiene que ver las propuestas. Entonces, cabe la posibilidad, como decía Susana, de que algún reto al final no se afronte, o porque no haya habido propuestas elegibles, que no sean innovadoras, o porque haya que priorizar unas frente a otras. Y también cabe la posibilidad de que, bueno, pues haya un reparto bastante heterogéneo. Entonces, bueno, por daros alguna pista, hemos puesto esa cifra orientativa de 2 millones de euros, pero es una cifra orientativa, ¿no? Ante toda esta complejidad, sí que suele mirar una cosa que solemos animar en los procesos de consultas al mercado, que a las empresas suele costar, y sin embargo, insisto que de este lado se agradece mucho, que es que planteéis distintos escenarios económicos con distintos alcances. O sea, para montar el puzzle es mucho más fácil me decís, oye, pues yo por 300.000 te hago esto, por 500.000 te hago esto y por 1 millón te hago esto. Porque entonces yo al final tengo que administrar un presupuesto y digo, mira, pues esta idea me gusta, cuando he hecho reparto no le puedo dedicar más de 300.000 euros a este tema, pero voy al alcance mínimo. Si tú me planteas ya la propuesta grande, pues igual la desecho, porque no sé que existe un alcance mínimo que se pueda hacer por menos dinero. Entonces, la posibilidad de que las propuestas planteéis 2, 3, 4 escenarios de alcance con 2 o 3 o 4 presupuestos ayuda mucho a ese montaje del puzzle al que nos referíamos, ¿no? Sí, e isto é particularmente importante no reto da digitalización do ciclo da auga, porque se cadra os 10 millóns dos que estamos falando vos asustan, pero nin nos mesmos temos claro que vayamos a presentar unha proposta de 10 millóns de euros co que implica esa cofinanciación. E despois tede tamén claro que van a salir máis convocatorias no reto da auga, convocatorias probablemente con orzamentos bastante máis pequenos, pois o que cantos máis escenarios nos poidades plantexar e presentar, despois máis fácil vai ser para nós poder movilizalo. Si isto que dices, Susana, de la segunda convocatoria del PERTE é moi importante, porque a primeira visteis que é o que se chama concurrencia no competitiva, é dicir, pues as entidades locales plantearán proxectos de un presupuesto determinado que teñen que financiar e o Estado aplicando criterios, pues resolverá y financiará algunos, pero la segunda es concurrencia no competitiva. Previsiblemente lo hará por un reparto más o menos per cápita, por población, pero tampoco lo han aclarado todavía. Entonces, es previsible que efectivamente que en la segunda convocatoria sean, hay más dinero, ¿no? La primera ahí, si no me falla la memoria, 200 millones, en la segunda 1.000, pues es previsible que haya muchos más beneficiarios, pero por importes más pequeños. Con lo cual, ya identificará las soluciones más acotadas que se puedan hacer para ayuntamientos más pequeños va a ir muy bien también para la segunda, donde además en la segunda, pensad que se identifica la propuesta, comercialmente para vosotros es un avance muy importante porque las entidades locales van a tener el presupuesto sí o sí, o sea, es concurrencia no competitiva, les van a dar dinero sí o sí, pues que les darán, pues probablemente en función de población, etcétera, ¿no? Con lo cual ahí sí que yo estoy de acuerdo con Susana que es muy importante también tener, oye, pues soluciones un poquito más acotadas también para tenerlas en cuenta para la segunda convocatoria, ¿no? que va a salir del PERTE. Ahí os animo también a estudiar las bases que ya ha publicado el Estado y estudiar el propio documento del PERTE del agua, que no en muchos folios, pero explica esto bastante bien. Es difícil concretar el importe del PERTE porque una vez que se defina el ámbito o los alcances, nosotros tendremos que proponerlo a los ayuntamientos. Si, por ejemplo, son de menos de 5.000 habitantes y se nos presentan 2 ayuntamientos o 5, no será lo mismo si se presentan 10. ¿Vale? Nosotros hacemos una previsión. Correcto. Para hacer 500 captaciones, no es lo mismo que hacer 1.000. Es difícil enfocar todavía un poco el importe del proyecto. Hola, moi bons días. Bueno, en primeiro lugar, agradecer a Diputación por todo o traballo, en especial a Susana. Eu son Rubén Galloso e veño do Centro de Investigación e Tecnologías Matemáticas de Galicia. Somos un consorcio público das 3 universidades, a da Coruña, a de Santiago e a Universidade de Vigo, aquí na provincia de Pontevedra, e nos dedicamos ás matemáticas. Simulación, xemelgos digitais, tratamento de datos, inteligencia artificial, bueno, todo tipo de cousas relacionadas cas matemáticas, bueno, e temos experiencia tamén en proxectos diversos
nos retos plantexados hasta agora. Estamos dispostos a colaborar con moitos dos que estades, bueno, con todos os que estades aquí, porque xa con moitos deles xa temos traballado. En este caso, eu quería facer unha pequena pregunta, porque no caso de pues que todo vai ben, conseguimos participar nun proxecto, estamos colaborando con algunha das empresas, simplemente a mí quedame unha pequena pregunta para saber, en función da dependencia dos fondos, contra quen estarías facendo a xustificación, se contra a Deputación, por exemplo, no caso do PERTE, ou final con fondos estatais. Digo por unha cuestión básicamente legal, creo que xa conocemos todos agora, que as reformas que se puñeron en práctica o último ano, en función da dependencia do orixen dos fondos, pois implica diferentes relacións contractuais que levan ao seu cabo diferentes presupostacións. A hora de presentar unha proposta, pues pode que presente diferentes variacións en función da consideración dos fondos veñen dun lado ou veñen do outro. Moitas gracias polo demais. Yo creo que te he entendido más o menos, ¿eh? O sea, que si no te contesto bien, repregunta. A ver, en ambos casos, no estoy seguro, pero me parece también, lo que tienes aquí es la Diputación solicita los fondos y es beneficiaria de los fondos, y luego la Diputación licita. Con lo cual, lo que vais a tener vosotros son contratos con la Diputación, no vais a recibir una ayuda, vais a ser, si ganáis, adjudicatarios de contratos. Al ser adjudicatarios de contratos, en el caso del PERTE se paga con un fondo de recuperación, entonces hay unas pequeñas obligaciones que establece el fondo de recuperación de información que, más allá de prestar el servicio, el suministro del que hayáis sido adjudicatarios en el contrato derivado de la subvención del PERTE del agua, de cumplir, digamos, hay algo de información que tenéis que mandar para identificar un poco contratistas o contratistas, no son cosas muy complicadas, pero a partir de ahí, tú la justificación es un contrato. Lo que tienes que hacer es prestar ese suministro, obra y servicio y facturar. Creo que ya sé por dónde vas. En el caso de la compra pública y donación, tres cuartas partes de lo mismo. La diferencia es que la compra pública y donación, si se consigue los fondos, se va a pagar con FEDER del periodo 21-27 y no con plan de recuperación. Pero por lo que se sabe, el FEDER 21-27 va a venir con las normas clásicas del FEDER más las normas del plan de recuperación. Con lo cual va a ser un poco lo mismo. Pero tú vas a estar exactamente igual, tú vas a recibir un contrato. Bueno, un contrato además que yo creo que aquí las propuestas van a ser en TRLs altos, creo, y que sobre todo vamos a hacer lo que se llama compra de tecnología innovadora, compra de innovación de cosas cercanas a mercado, con lo cual van a ser contratos muy clásicos, en el sentido de tú eres adjudicatario de un contrato, prestas un servicio, una obra, un suministro y facturas, según el precio que hayas ofertado, y no hay más justificación que esa. Creo que nos hemos entendido, ¿no? Me parece. Sí, y no caso do plan de recuperación, a verdade é que nos xa temos as, e dou gracias aos meus compañeros de contratación, xa temos moi estandarizado e xa as obrigas de comunicación, de cumplimento, de DNSH, etcétera, etcétera, xa estarían previstas nas propias licitacións. Co cal, as reglas do xogo estarían marcadas. Únicamente o que expliquei ao principio, que os prazos no marco do PERTE da auga non os poñemos nos, de alguna maneira xa veñen impostos polas propias convocatorias e polo propio plan, e no marco da CPI, aí pois xa temos máis marxe de maniobra. Alguén máis se anima? Quere facer unha última intervención? Buenos días, mi nombre es Benito Mozo, represento a la empresa Mejoras Energéticas, que fundó un gallego hace más de 30 años, y somos especialistas en llevar instrumentación avanzada normalmente a municipios más grandes. Pero este tipo de propuestas nos da la oportunidad de hacer llegar esa instrumentación avanzada a municipios más pequeños donde normalmente no llegamos, quizás pues, colaborando con empresas de software. Nosotros, como normalmente trabajamos en proyectos más grandes, tenemos solución tanto software como tal, pero sobre todo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que creo que encajaría bastante bien aquí. En Castilla y León tenemos instrumentación en un sistema que llaman Territorio Rural Inteligente, que no sé si conocéis. El Territorio Rural Inteligente ahí lo ha hecho otra empresa de software, ¿vale? Y nosotros colaboramos con la parte del agua. En ese Territorio Rural Inteligente está integrado basuras, está integrado iluminación, está integrado jardines. Entonces, nosotros participamos con lo que nos compete en el mundo del agua, que sería el reto 1. Entonces, bueno, me pongo a disposición de cualquiera para colaborar con ellos, ¿vale?
Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar también agradecer a Xornada, que nos ven bueno, que muy interesante para todos. Eu son David Pérez de Tecmatia. Vale, únome un pouco ás presentacións da parte de Facemos Software. Bueno, porque non somos especialistas en automatización e todo o que é o software para o ciclo da auga, vale? Xa temos unha serie de solucións para adquisicións de datos, para monitorización, para pouco para todo o que se pretende desde o punto de vista digital. Estamos xa traballando con moitas das dos explotadores que principais en que están operando en Galicia e norte de Portugal. Vale, se refiro a Viacqua, Aqualia, DAM, Geseco e bueno, outras de Portugal, ¿no? A nosa solución, bueno, pues é unha solución que está medianamente madura, aínda que sigue evolucionando co requerimentos. Pero é unha solución que xa está funcionando, ¿no? Sobre todo pues, temos grandes instalacións, como pode ser a cidade de Ourense. Estamos agora tamén pues, en contacto con Augas de Galicia para propoñerles un estándar desde o punto de vista de xestión dos datos de todas as plantas que operan desde Augas de Galicia. Bueno, é un software que permite bueno, un pouco estandarizar toda a información e, a súa vez, recoller sin casarse con ningún tipo de fabricantes. Temos soporte para cantidad de dispositivos, de sensórica, entre eles, pois, os de mellores energéticas, pois, tamén os temos soportados. Bueno, estamos a disposición para que, bueno, calquera que teña algún interese na nosa solución, pois, resolverles o que poidamos. Vale? Gracias. Bueno, pois, se ninguén máis quere aproveitar para presentarse, recordarvos que aínda nos quedan dúas sesións máis de traballo que serán en paralelo, que esperamos que sexan un pouquiño máis dinámicas, collendo a dinámica que collemos agora. Procederemos a ir ao café. Recordade que os que vaiades ao museo haberá unha persoa sobre as 12:45 coa camiseta do museo para trasladarvos hasta o museo. E o resto, pois, continuamos aquí a unha. Vale? Pois, moitas gracias.